ahora sí que el dispositivo ya tiene que ser todavía más breve, de las 5 horas más 3 horas y media. Pero tenemos intención de llegar. Hoy quisiera rescatar tres palabras, y a partir de esas tres palabras que vienen en la palabra de Dios este domingo, hacer una pequeña reflexión. La primera es la primera lectura. Dice Isaías que si yo gritaba, Dios, me tienes olvidado, te has olvidado de mí. Primera palabra que quiero rescatar el día de hoy, olvidado. Olvidado, olvidado. Me tienes olvidado. La palabra olvidado. Después en la segunda lectura nos habla San Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Y dice algo muy interesante porque dice, todos nosotros lo que Dios quiere es que tengamos siervos fieles. Él quiere tener siervos fieles. Segunda palabra, fidelidad. La palabra fidelidad. Nos llama a conocer. Y en el tercero, o la tercera lectura que es el Evangelio, que el Evangelio fue de Marcos o de Juan, ¿de quién fue? Mateo, nos acordemos del nombre de Mateo, bien, Mateo, que nos dice algo muy interesante, después que le dice, no se preocupen por vestir, no se preocupen por comer, vean las aves del cielo, vean los niños de los campos. Lo importante es, no se inquieten por cosas pasajeras, es la palabra inquietarse. Entonces, la primera palabra fue olvidar. La segunda, fidelidad. Y la tercera, inquietar, inquietarse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ustedes me van a ayudar a hacer esta reflexión. Por ahí hay una canción muy famosa, la conozco, somos más pequeños, no la sabemos muy bien, ya lo más grande es la conocida. Pero había una frase que decía: dicen que la distancia es. El olvido. Si yo le decía a Dios, Dios, tú me has olvidado, y le decía a Dios una promesa, podrá haber padres que olviden a sus hijos, pero yo a ti nunca te voy a olvidar. Pero la pregunta sería, nosotros, ¿qué tanto hemos olvidado de Dios? Y tomando esa frase de la palabra o de la frase que dice la canción, la distancia es el olvido. Más que olvido es, ¿qué tan distantes estamos de Dios? Porque entre más distantes estamos de las cosas, más rápido nos olvidamos de cualquier cosa. Y si más distantes estamos de Dios, más rápido nos olvidamos de Dios. Y la pregunta sería, ¿qué tan distante está cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes de Dios? Porque si tu corazón tu mente está distante de Dios, quiere decir que te has olvidado de Dios en tu vida. Y si te has olvidado de Dios en tu vida, sientes que Dios te ha olvidado a ti. Primera cosa, entre más lejos estemos de las cosas, más rápido se nos olvida. Entre más lejos estemos de Dios, más rápido se nos olvida la presencia de Dios en nuestras vidas. Pongámoslo eso en cuestión práctica. Si nosotros sabemos que debemos de leer, yo le decía hace rato un libro, y el libro lo pongo primero en el buró de mi cama. El libro del principio. Y como lo tengo ahí, lo moví y lo puse después en la cómoda, y después lo puse en el librero, y después en la caja de que tengo la bodega, porque ya no me caben los libros en el librero, y nunca lo leí. ¿Por qué nunca lo leí? Porque no me acordé, porque tenía muchas cosas que hacer, y como se me olvidó, pues no me acordé y no estuve cerca de ese libro, y lo tomé, porque no le tomé importancia. Ponemos aquí la prueba esa. Entre más distantes nosotros estamos de Dios, entre más lejos ponemos la presencia de Dios en nuestras vidas, más rápido nos olvidamos de eso que Dios nos pide para nuestras vidas. Y se conecta con la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra? Fidelidad. Porque entre más lejos esté Dios de mi vida, más rápido me olvido y más crecen mis infidelidades. Mis infidelidades crecen porque pequeños exigimos fidelidad al amigo, a la amiga, fidelidad a nuestros padres, fidelidad a nuestros hijos, fidelidad a los esposos, fidelidad a las esposas, fidelidad a los sacerdotes. Siempre nosotros queremos fidelidad.
fidelidad, ¿sí o no? Dios nos pide lo mismo, fidelidad. Pero si yo me he olvidado de Dios, no lo voy a hacer bien. Pero aquí viene la pregunta que dice, cuando yo comienzo a olvidarme de Dios y empiezan a aparecer infidelidades en mí, y la segunda parte de la lectura de los Corintios, en el capítulo 4, dice, cuando comienzas a ver las infidelidades de los demás, comienzas a juzgar sin saber. Miren, todos nosotros que exigimos fidelidad, cuando vemos que una mamá regaña a sus hijos, decimos, esa señora mamá la regaña. Cuando vemos que unos esposos se pelean, esos esposos, ¿cómo se pelean? No son fieles a su matrimonio. Cuando vemos los hijos que son groseros con sus papás, decimos, estos hijos tan groseros con sus papás, y todos los juzgamos y todos los criticamos. Y aquí dice Dios, ya la cuestión aquí. Nosotros decimos que vivimos y somos ciegos fieles, pero vemos las debilidades de los demás y se nos olvida ver las de nosotros. Y ellos dicen que está bien. Enséñate a ver tus infidelidades y las carencias que tienes, porque tienes que pedirle a Dios estar cerca. Si estás cerca de Él, no te olvidas de Dios y vas a poder vivir la fidelidad de lo que Dios te ha regalado. Tu familia, tu matrimonio, tu sacerdocio, tus padres, tus amigos. Vivir esa fidelidad. Pero aquí la pregunta sería, ¿y cuál es la tercera palabra? Y así, les prometo que no les preocupo mucho. Ayer en el mar, aquí la palabra con la pregunta de los 64 días sería, si yo digo que estoy cerca de Dios, yo estoy lejos de Dios, yo me quiero olvidar de Dios, quiero vivir su fidelidad con Dios, ¿qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que nos inquieta a nosotros? ¿Qué es lo que inquieta a mi corazón para yo poder ser una persona fiel a Dios? ¿Qué es lo que está inquietando mi corazón? Es una reflexión. Nosotros que estamos aquí en Campeche, del día de ayer que pasé a las 7 de la mañana por ahí por el barco, 7 de la mañana cuando estaba poniendo eso, y sacábamos cosas, todas las que ahora no es clínica al barco, y no más tiempo de poner una analogía a lo que vivimos día con día. Fíjense, yo decía, pasé y yo veía que la gente pagaba dinero para estar a mero delante, en el mejor lugar. Decía, si con la misma insistencia, porque buscamos los primeros lugares en el mar, buscamos a Dios, vayamos a cantar. Si con la misma insistencia que los jóvenes, aquellos que son papás, sus hijos cuando les piden permiso, ¿cómo se los piden? Ándale, sí, te prometo que si llego a las 7, de verdad que no. Si con esa misma insistencia, buscamos todos a Dios, porque vivimos niños también, buscamos con esto. Y luego yo vi otra cosa, había gente a esa hora 7 de la mañana sentada para esperar a pasar el barco. ¿A qué les pasa el barco? ¿Quieren pensar? 7 de la noche, 12 horas antes, cuando pasan las cosas preocupantes en nuestra vida, que tenemos problemas de trabajo con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestro vecino, con el padre santo. Somos bien impacientes y queremos respuestas. Él decía, si con la misma forma que salimos a esperar por esas cosas que quita nuestra alegría, si hubiéramos esperado para que Dios te dé la respuesta, no vayamos a nada. Saber esperar. ¿De qué nos inquieta nuestro corazón? Y pongo otra cosa, otro ejemplo. Quiere decir que a la semana pasada yo la había decorado un pelo, llegué y iba a celebrar en el altar mayor. Y está un padre diciendo, mire, padre, voy a celebrar la misa con usted. Le dice, ah, sí, vas a celebrar la misa conmigo. Le digo, sí. Le dice, ¿de dónde vienes? Le digo, de Tierra Santa. Le dice, ¿de Guadalajara? Le digo, no, de Campeche. De Campeche. Me dice, ah, bueno, me ayudas con la homilía. Con la verdad es que con la homilía, y digo, nada, mi tierra, padre, pero no preparé. Estoy en la Virgen, siempre decimos eso. Pero bueno, y lo malo que era que buscáramos una señal de Dios. Y creo que hoy se pone muy bien, se aplica muy bien esa palabra, quedarnos con Dios. Les voy a decir por qué. Yo les ponía el ejemplo a la gente, yo no sé a mí, que
en Malas. Recordamos la mamá del Señor, les di muchísimas veces. Nos dejamos de crecer, de Luis hacer, que nos sirve, que lo más caso pasa aquí, que no sé qué. Nos ponemos de madre, nos dicen, ¿sabes qué? Pero abajo de aquel lado sí hay señal, ¿qué hacemos? Vamos. Y ya cuando llegamos allá donde hay señal, vemos que lo más es una rayita, pero nos dicen, pero no te posicionas como de que está talando madre, y ya las haces bien, hombre. Y alcanza la señal y desde ahí andas. Pero ya cuando encontramos y podemos llamar, decimos, ay, me llamé. Pero después de como 2 horas, 3 horas de estar enojados y quietos, yo decía, si con esa misma inquietud buscáramos la señal de Dios en nuestra vida, ¿cómo podemos cantar? Y hoy es precisamente lo que dice Dios en la palabra de Dios. Tú estarás distante de mí, pero yo no te olvido. Tú me podrás olvidar, pero yo no te olvido. Tú podrás ser infiel, lo que yo te regalaré, pero yo nunca más te seré infiel. Tú, de tu corazón, para que tú seas libre, pero preocúpate por lo importante, enquédate por lo más importante de tu vida, porque si tú te enquedas por lo importante de tu vida, ni estarás distante de mí, ni te preocuparán las cosas, porque sabrás que yo nunca te olvidaré. Eso lo dice Dios en la palabra de Dios. Ojalá que a todos nosotros, que ya se quedan con mucho sueño, con mucha sed a lo mejor, con el calor que nos dio todo hoy, nos dé la capacidad a todos nosotros, primero, de no ser distantes a Dios, segundo, de ser fiel a los amores que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los amores que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son los amores que Dios nos ha dado? ¿Cómo? La familia, la vida, los hijos, la salud. Tenemos muchísimos amores, ser fieles a esos amores y decir que Dios nos haga integrarnos con lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente nos acerque a Dios y nos dé una plenitud con Dios, porque para eso hay que buscar primero las cosas de Dios y después lo que es mal viene por añadidura. ¿Qué decía el santo de Dios con esa frase? ¿Qué decía el santo de Dios? Mira sus acordeones, parece que sus acordeones, acordeones. ¿Cómo? Solo en Dios he puesto mi confianza. Seamos nosotros dichosos de que solo Dios ocupamos nuestra confianza. Servida de Él, fieles a Él, sobre todo inquietos para estar cerca de Él. Que Dios nos conceda a nosotros siempre esa gracia. Vamos a hacer la mano de Dios, proclamando todos.